Vivimos un momento especial en la historia de la humanidad. Parecería que nos encontramos en un barco en medio del océano, atravesando por una tormenta mayúscula. Y lo grave es que quienes están en el timón del barco parecen no estar conscientes de la gravedad del momento. Esto me remite a algo que tengo en la memoria. Les invitaría a recordar aquella tragedia de ese transatlántico que se hundió a poco de iniciar su primer viaje en abril del año 1912. Me refiero al Titanic. Y así como el Titanic había algunos personajes, sobre todo los que viajaban en primera clase, que reclamaban porque se había detenido el barco y se suspendía la fiesta, hay en este rato en la humanidad un grupo de personas que niegan la gravedad de la situación. No reconocen las crisis que estamos atravesando. Esos serían los negacionistas. Pero hay otro grupo de personas, numeroso, que me remite a lo que debió haber sido la tragedia de quienes viajaban en segunda y en tercera clase en el Titanic, que parecen resignados, como que no hay nada más que hacer. Son gente a las cuales el pesimismo les ha ganado. Y claro, es preocupante y ellos entienden que esta situación al parecer no tiene salida, porque sabemos muy bien que más de lo mismo será más de lo peor. Más crecimiento económico, más exportaciones de recursos naturales, más extractivismos que llevan más violencia, más corrupción, más autoritarismo, harán las cosas cada vez peores. Indudablemente, si no hacemos nada, el barco se hunde y miles de millones de personas van a sufrir los impactos del colapso climático provocado por el capitalocéntrico. La humanidad se seguirá deshumanizando y la naturaleza se seguirá desnaturalizando. Pero hay alternativas, sin duda que hay alternativas. Lo que requerimos en primer lugar es sentarnos a reflexionar y a ver hacia dónde caminar. En ese escenario aparece un libro que fue difundido en estos días, está siendo difundido en estos días en el Perú. Pluriverso, un diccionario del postdesarrollo. Entonces, la primera idea que nos viene a la mente al leer este título es que ya no se trata de buscar una sola opción en tanto horizonte que nos guíe, sino varias opciones, el pluriverso. Un mundo donde quepan muchos mundos, como dicen los zapatistas, pero garantizando la vida digna de seres humanos y de seres no humanos. Y este libro, escrito por 120 personas, nos ofrece 110 entradas para la discusión. Personas que han contribuido de todos los continentes. Es un libro en el cual nadie ha ganado nada, salvo algunos traductores, y que ya tiene impresiones en la India, en inglés, en Ecuador, en Colombia, en Bolivia, en Perú, la que estamos presentando este rato, y que ya está impresa también en España, en Italia y en otras partes. Este libro se caracteriza por tres partes. Una primera, fundamental, de críticas al desarrollo. No basta seguir haciendo más de lo mismo y esperar que las cosas mejoren. Eso es una estupidez, decía Albert Einstein. También en este libro se plantea una serie de falsas soluciones, como la economía verde, que no dan las respuestas adecuadas y que, por el contrario, apenas postergan la búsqueda de las soluciones. Y 80 artículos, 80 entradas, recogen alternativas concretas en diversas partes del planeta, en todos los continentes, y son de una utilidad enorme. No se trata de un manual indiscutible, no se trata de recetas, se trata de ideas, de propuestas, y de experiencias existentes en todos los continentes, en muchas partes del mundo. Y para nuestra América es fundamental recoger esos valores que también aparecen en nuestra región, que servirán para cambiar las estructuras de nuestros países. Perú, por ejemplo, puede abrir y mejorar y potenciar el debate constituyente, recuperando muchos elementos que están planteados en este libro. Pluriverso, un diccionario del postdesarrollo. Aquí, por ejemplo, se rescata todo lo que tiene que ver con las autonomías, las comunidades, el buen vivir,
todo lo que representa, las propuestas que surgen desde los pueblos originarios en todas partes del planeta, porque las hay en la India, los hay en África, los hay en el Japón e incluso, como sabemos muy bien, en nuestra América. Este libro que está a disposición de ustedes ha sido posible producirlo, editarlo y difundirlo gracias a Cooperación y al Programa Democracia y Transformación Global en el Perú y al CEDIP en Bolivia. Esta es una propuesta para transformar el mundo, que es la tarea que tenemos entre manos.